¿Qué tal? ¿Cómo están? Bienvenidos. Gracias por estar con nosotros. En este miércoles estamos listos para comenzar con las informaciones más importantes. Me acompaña desde muy temprano Carlos Artiga. Desde el inicio de esta edición, Carlos Artiga siempre está listo también para llevarles a ustedes los deportes. ¿Cómo te va, Carlos? ¿Cómo estás? En la parte deportiva hay mucha información también. La selección se sigue preparando para este primer encuentro. Mañana juega la selección con... No me pregunte con quién, porque la verdad es que no me recuerdo, porque es tan desconocido el isla, país, Carlos. Sí, en realidad son dos islas, que son San Cristóbal y Nieves. O sea que las dos San Cristóbal es la más grande, sí, forman una sola república. Son de las... ¿Sabías que es el país, vale llamarle así, más pequeño de todas las Américas? Más que cualquier otra que se te ocurra, que Surinam, que San Vicente y Granadinas, San Cristóbal y Nieves es en extensión y en población el más pequeño de todas las Américas y es contra quien jugamos mañana a las 6 de la tarde, hora del Salvador. En San Cristóbal. Estas son de las pocas islas y países que han hecho presidente a Blatter, ¿no? Por mucho tiempo, las cuales que no existían en el fútbol, en el planeta fútbol, como le llaman, y ahora sí, pues ya ve, usted, nosotros sabemos, nos vamos a enfrentar precisamente a ellos al menos mañana. Geografía aprendemos. Al menos geografía aprendemos con eso, qué bueno. Vamos a la ronda de reporteros, los titulares, algunas de las informaciones que tendremos en detalle más adelante. Soldados estadounidenses arriban a tierra salvadoreña. En minutos le explicamos los objetivos. En esta emisión de Noticiero Hechos, El Salvador deja de ser el país más vulnerable de acuerdo a Naciones Unidas de todo el mundo. Le diremos por qué. Bien, esas son algunas de las informaciones que tendremos en detalle más adelante. Sabe, a continuación vamos a chequear algunas de las denuncias ciudadanas a través de las redes sociales, Carlos. Son de esas denuncias que de repente, pues la gente, de forma, digamos, espontánea, ¿no? Y algunas veces desesperadas, ponen en las redes sociales, por ejemplo, Iraní El Salvador. Es Arani, esta, mira, Arani es la cosa. Sí, Arani. Iraní dice Arani El Salvador. Dice, nos reportan como una persona inconsciente está negociando y vendiendo perritos en redes. Estas son denuncias ciudadanas en las redes sociales. En redes sociales, ¿no? Sí, en redes sociales, ¿no? No es que tengan a los perritos en una red y los esté vendiendo. Ajá, no es así. ¿O sí? Porque... No, en redes sociales. Okay. ¿Verdad? Si no fuera más inconsciente todavía. Alertux El Salvador, ¿qué dice? Mire, la denuncia de ellos es camioneta robada en Colonia, Guatemala, San Salvador, marca Ford, color blanca, ¿no? Ahí está la placa también para que usted la tome en cuenta. Estas son denuncias ciudadanas en las redes sociales. Estamos haciendo eco de estos twitters porque es importante también darle el espacio a la gente, Carlos, a estas personas que de repente dicen, ¿por dónde puedo hacer una denuncia? Ahí está Twitter, si nosotros hacemos eco de ello. También Frank S.D.J. Juárez dice, podrían mandar a ver el tráfico en Soyapango por el liceo. Me imagino que eso fue ayer, ¿no? Ahí, a la hora pico del tráfico, sí. en la tarde, seguro. Tenemos algo más, Carlos. Sí, el de Tarántula 505, Maciel 500, pero no es tu cuenta esta, Maciel 505 dice, mira. Ando oficial, ¿qué servicio de agua si en la zona de la avenida Bernal tenemos 5 días sin agua? Ah, bueno. ¿Qué opina al respecto? Qué cinco bueno. días sin agua. Interesante esas denuncias de nuestros amigos televidentes. Mire, de vez en cuando vamos a tratar de ayudarles en esto, de hacer eco de sus denuncias en las redes sociales. ¿Sabes qué sería bueno para esto? Ya que está muy buena la sección, crear una etiqueta, un hashtag que se llame denuncia noticiero hechos o algo así. Sí. Ahí se le puede ocurrir, ¿no? Para que tengamos de dónde sacarlas y poderlas mostrar al aire. No sé si este día, todos los días miércoles, ustedes verán cuándo. Bueno, Carlos, vamos a pasar al mapa de afectación del agua. Ahora que ya estamos en pleno invierno, vamos a chequear ahí, mirá cómo está. Este mapa que me parece diferente al que hemos estado chequeando, ¿verdad? En varias ocasiones, pero bueno, así está la situación de lluvia en este momento. Entiendo que es el más reciente de los mapas que SNET tiene. O es de ANDA este, porque hace poco se mostraba también uno parecido. O es de ANDA, perdón. Uno de ANDA. Es de ANDA, agua de ANDA, Carlos, perdón. No es el suministro, sí. Exactamente, qué bueno que lo aclaras. Para que usted tenga un panorama más completo de cómo va a funcionar el sistema de redistribución de agua en diferentes puntos de San Salvador, le presentamos este mapa publicado por ANDA. Difícil de comprenderlo. Redistribución, ¿sí? no es racionamiento. No es racionamiento, redistribución distinto. Se llama. Esta autónoma cuenta con 3 sistemas de abastecimiento en la zona norte, Río Lempa y Guluchapa. Guluchapa también, que están siendo afectados por la poca captación de agua, pero que es básicamente lo que se hará, ¿no? Una redistribución, como dice, es regular el sistema de bombeo a fin de que pueda llegar el servicio de agua potable
a todos los puntos que aparecen sombreados, los cuales son San Martín, Sierra Morena, Urbina, ¿no? Sí. Centroamérica, El Socorro, Santa Carlota, San Marcos, Colonia, Costa Rica, San José de la Montaña y Santa Tecla. En los próximos días te dará a conocer también el sistema de horarios, pero a través de este mapa puede verificar cuáles son las zonas que podrían tener cambios en el abastecimiento. Digo, el mapa es un poquito complicadito. Zonas sombreadas son las que van a sufrir básicamente la redistribución. Habrá que estar pendientes de esos horarios que tú mencionas para saber a qué horas habrá servicio, que cuando el agua cae y cuándo no. Lo que tiene que estar usted también es pendiente de Noticiero Hechos. Ahí le vamos a brindar más información, pero además busque cualquier medio, ¿no?, de información ahí que pueda mostrarle más datos. Por ejemplo, los horarios que van a ser publicados en los próximos días o en las próximas horas, también tómelos en cuenta. No sé si esto es racionamiento o no es racionamiento. Lo importante es que va a haber una situación de redistribución de agua y entonces usted tiene que estar pendiente. A lo mejor, imagínese usted, porque eso depende de la válvula que cierre o la que abra, ¿no? Pues mira, si antes le llegaba el agua a las 3 de la tarde, pues a lo mejor hoy le va a llegar a las 4 de la mañana. O en la noche. O en la noche, ¿no? Para llenar los guacales, pues sí, ¿verdad? Para saber a qué hora. Por eso es importante, ¿verdad? Por eso es importante, para llenar los guacales, como tú dices, o los barriles. Si no hay cisterna, eso toca. A eso toca, claro. Caricaturas, señores, de los principales periódicos de nuestro país, ¿le parece? Se las mostramos ahí. Tenemos ya la de Alecus. Y Alecus, ética gubernamental, dice. Si ya saben cómo soy, ¿para qué me investigan? A ver. ¿Será quién? No sé a quién habrá dibujado. No, no quiero atreverme a dar un pronóstico. Yo también tengo una impresión, pero sería muy irresponsable si hago una interpretación de una caricatura, ¿verdad? Que me parece que puede estar dirigida a un grupo o a una persona. No sé. A ver, mejor quedémonos hasta ahí. Por cierto, si es así, muy dura la caricatura anterior. Por eso te digo, yo mejor no me atrevo a eso. Salomón dice, más forenses. Bueno. El alza de homicidios ha llevado al Instituto de Medicina Legal a contratar más forenses, lo dijo el director del Instituto de Medicina Legal. ¿Y cuántos más se necesitan? Pues dice ahí, ¿verdad? Se pregunta una de las personas que están... Dicen que no dan abasto, ¿no? Que apenas están comenzando a levantar una escena o llegan y ya les han informado que hay dos o tres homicidios más. Pero incluso eso le pasa a los medios de comunicación. Apenas estás informando de una situación delictiva a través de tu cuenta de Twitter y ya hay, digamos, un hecho más que reportar, ¿no? Así es. ¿Cuál es el promedio, Romeo, 25 hasta ahora, no? Estamos llegando a 25 e incluso algunos momentos ha sido más todavía el porcentaje. Pero se sigue trabajando. El porcentaje de homicidio. Pues sí, hay que tener fe, la verdad es que al final es importante. Vamos a ver entonces a continuación, Carlos, medios en redes. También es importante, ¿qué ha escrito la prensa gráfica, el diario de hoy? ¿Qué han escrito algunos de los medios de comunicación? Ahí le he mencionado dos de hoy, pero mire, por ejemplo, sí, la prensa gráfica nos pone en su pantalla, dice, registran chubascos de moderada intensidad en Cordillera Apaneca, dice, mirá, y la Matepec y Sonsonate. Ahí está lo último que había subido, precisamente la prensa gráfica. ¿Qué más tenemos? ¿Qué otros medios de comunicación? Ahí tenemos también el diario de hoy, que dice, compartimos la portada, la adelantamos entonces ya, compartimos la portada del diario de hoy, mirá. Dice, embajadores señalan trabas a la inversión. Se viene la Copa América, también, Carlos, que comienza mañana, ¿no? Ya nos darás más detalles. Y bueno, ese es el Twitter, el último que compartió el diario de hoy, elsalvador.com, que compartió la diario El Mundo. Bueno, ahí tenés un video. Así se ve el impacto de los golpes de la... ¿Cuál es esta? Esta es la de UFC. Artes marciales mixtas. En la cámara. Ultimate Fighter Championship, que es... La unión de artes marciales mixtas más grande que existe, ¿no? Es mucho más, digamos, enérgica. Mira, ¿no? Al menos es más limpio. Mucho más impactante que el boxeo. Al menos es más limpio que el boxeo, porque el boxeo se presta para muchas cosas. Y aquí me imagino que es un video en el que te muestran cómo se ve el impacto en cámara lenta de un golpe. Quien está pegando es Caín Velázquez, que es el campeón de los pesos pesados. Le está pegando a Junior Dos Santos en una pelea, brasileño. La segunda que tuvieron, brasileño. Sí, Caín, por cierto, defiende el título o pelea por la unificación del título con Fabricio Verdún este sábado. Mira, ese es un deporte muy emocionante. Más que, para mí, más que el boxeo. Más que el boxeo, es que aplica, es de muchas técnicas. Diario de Uno.com, que dice, hijo asesina a su padre por disputa de herencia en Cuscatlán. Eso es de lo más reciente que ha subido Diario Uno.com. Ahí están algunas de los principales titulares. También tenemos la página, mirá, la página dice, niña bailarina causa sensación. En Facebook dice, con tema de
Aretha Franklin. Aretha Franklin, ¿no? Ahí puede verlo usted, ahí puede tomarlo en cuenta, si quiere ver este video, si quiere ver algunas de las informaciones. Se ha vuelto viral, dicen ellos. Esas son, digamos, los medios de comunicación en las redes sociales. Nos quedamos con los principales titulares del diario de hoy a continuación. Buenos días, bienvenido a su espacio informativo de El Diario de Hoy. A continuación, le invito a que conozca las principales noticias para nuestra edición del 10 de junio. Jorge Panameño, infectólogo, asegura que el nuevo virus del Zika representa un reto para el Ministerio de Salud, tomando en cuenta que el mosquito portador de dicho virus es el mismo que transmite el dengue y el chikungunya, enfermedades que se intensifican en la temporada de lluvia. Busca en esta edición un infográfico que detalla las características de cada virus que transmite el mosquito Aedes aegypti. Las cámaras de comercio binacionales firmaron un convenio para crear una federación que fomente un clima de negocios favorable para conservar y generar más fuentes de empleo en el país. Durante el evento de la Cámara Americana de Comercio de El Salvador, AmCham, algunos funcionarios señalaron problemáticas en diferentes temas coyunturales del país. Busque todas las declaraciones en la edición de este día. Autoridades informaron que el pasaje del Citram tendrá otro subsidio para el medio pasaje. Aunque no aclararon de dónde saldrá el dinero para garantizar el medio pasaje a estudiantes, personas de la tercera edad y con discapacidad, el Ministerio de Obras Públicas y el Viceministerio de Transporte dijeron que la ayuda económica podría hacerse efectiva en septiembre. Y esta es la caricatura de Rus para este día. La Federación de Empresarios del Transporte, FECUATRANS, dijo que entre los años 2005 y 2014 han asesinado a más de 8.000 empleados transportistas, entre ellos motoristas, cobradores y empresarios. Según Catalino Miranda, estos crímenes han ido aumentando por las pandillas, aunque señaló que un 30% son efectuados por oportunistas. Los empresarios coinciden en que estos ataques afectan la contratación de personal. Si desea conocer más acerca de estas y otras noticias, lea nuestra edición impresa de El Diario de Hoy o infórmese a través de nuestros canales digitales como elsalvador.com y nuestras redes sociales. No olvide seguirnos en Twitter como elsalvador.com. Buen día. Una famosa cantante se unió a la campaña contra el abuso sexual. Al regresar, le diremos de quién se trata. Vamos al avance de los deportes con Carlos Artiga. Carlos, se viene la Copa América, ¿verdad? Que es importante, se viene el partido de la selección también, El Salvador. Comienza en Chile, es la Copa América, ¿no? En Chile es la Copa América, a partir de mañana. Ok. Sí, y viene también la actividad de selección nacional. Mañana el equipo mayor, la selección mayor, la azul y blanco, prepara este duelo desde, bueno, ya varios días. Ayer llegó a San Cristóbal y Nieves, estas son imágenes del arribo de la selección, a esta isla que es la más pequeña, el territorio independiente más pequeño que existe en todas las Américas en cuanto a extensión, en cuanto a población, y son dos islas, la más chiquita es Nieves, San Cristóbal es un poco más grande, y es ahí donde se va a jugar el partido de El Salvador contra San Cristóbal y Nieves, o Saint Kitts and Nevis, creo que es en inglés. Es el partido primero para El Salvador, es el segundo para San Cristóbal, o la segunda serie al menos, se juega ida y vuelta, el que gana avanza en la siguiente fase, el que pierde pues se queda fuera de la Copa del Mundo. Y el primero es mañana, el segundo se juega en el estadio Cuscatlán este próximo martes. Veremos cómo nos va contra este equipo. Lo más lógico pues es pensar en una victoria de la selección ante un rival, al menos en teoría y en el papel, mucho más débil. El Santa Tecla, fíjate, esta es la cancha, Lorena y Romeo, el estadio del campeón. Recordemos que el Santa Tecla se coronó campeón derrotando al Metapán hace unas cuantas semanas en la final. Le están remozando. Le están remodelando, fíjate, mira qué bonito, le van a hacer graderíos en este costado, atrás de esta portería. Van a ampliar la capacidad, pero también se está dando mantenimiento a la cancha. Es una de las pocas canchas de pasto sintético a medida reglamentaria que existe en el país, la única en la que se juega así en primera división, y los cambios obedecen las modificaciones a las próximas competencias internacionales que tendrá el Santa Tecla. Ya le vamos a contar de qué se trata, porque están poniéndose
pero bonitos para a nivel internacional dar la mejor imagen el campeón del fútbol salvadoreño. También vamos a platicar de la Universidad del Salvador, buenas noticias para la UES porque ayer se aprobaba el desembolso, el pago para los jugadores y el cuerpo técnico a quienes se les adeuda, así que se espera que hoy sea por fin el día en que vean las chirilicas y que ya tengan su dinerito tan merecido que pues tanto tiempo ha pasado sin que lo perciben. Vamos a ampliar de esto más adelante, también hablaremos de la NBA porque se están jugando las finales y un golpe importante ha dado en la mesa el equipo de LeBron James ayer jugando en Cleveland enfrentando al equipo de los Golden State Warriors que llegaron a ponerse a un pelito del empate pero no pudieron, al final no hubo extratiempo y este caballero volvió a tener una noche espectacular, LeBron James mostrando por qué es el mejor de la NBA, aunque el MVP fue para Stephen Curry, que juega en los Golden State Warriors, y que también tuvo una actuación decisiva en algunos tramos del partido, anotando canastas de tres puntos que acercaban a su equipo o lo ponían en la pelea. Vamos a hablar de cómo terminó este partido más adelante cuando lleguemos a la sección de los deportes. Lorena Romeo. Increíble la altura de esos jugadores de básquetbol. Sí. Es alguien ahí de un espectáculo verlo. Alguien de 1.80, 1.85 se mira chiquito. Es enano. Sí. Sí, ¿verdad? No se diga alguien de nuestro tamaño, ¿verdad? Sí, increíble. Pero, sí. Bueno, Lorena, vamos contigo, te parece. Así es, bueno, este día pues les comento que comenzamos la sección de los espectáculos hablando de Lady Gaga, quien conoce de cerca las marcas que puede dejar en una persona el abuso sexual. Es por eso que decidió unirse a la campaña del gobernador de Nueva York en contra del abuso sexual en las universidades. Esta pues es una alarmante realidad que de acuerdo a las estadísticas experimenta uno de cada cinco jóvenes que se mudan a un campus universitario en los Estados Unidos. Veamos. Lady Gaga, quien confesó haber sido abusada por un productor musical cuando tenía 19 años, escribió un ensayo publicado en Billboard en el que pide a la legislatura estatal del estado de Nueva York aprobar el proyecto de ley conocido como Suficiente es Suficiente, el cual busca establecer medidas más rigurosas para castigar a los abusadores que estudian en universidades privadas. Actualmente Nueva York cuenta con medidas que protegen a los estudiantes de universidades públicas. Sin embargo, las instituciones privadas tienen sus propias políticas y muchas veces no castigan apropiadamente a los perpetradores para no dañar su reputación. Tenemos una responsabilidad hacia los jóvenes de este país para defenderlos contra la violencia sexual en cualquier lugar. Todo el mundo necesita unir fuerzas en este asunto. Juntos debemos crear las bases necesarias para promover la salud mental, emocional y física de nuestros jóvenes. Palabras poderosas de la mamá de los Monsters. Mother Monster, como le llaman muchos de sus fanáticos. Finalmente les mostramos el primer avance de la última entrega de la franquicia de los Juegos del Hambre Sin Sajo Parte 2, que se estrenará el próximo 20 de noviembre de este año. La heroína interpretada por Jennifer Lawrence está lista para dar pelea. Y aquí tenemos el primer avance de la cuarta parte de los Juegos de Hambre para ver cómo será. Liderando al Distrito 13, Katniss emprende la revolución. Acompañada de sus amigos más cercanos, se arriesga para liberar a los ciudadanos de Panem e intentar asesinar a Snow. El film está dirigido por Francis Lawrence, quien estuvo a cargo de los Juegos del Hambre Catching Fire y Sin Sajo Parte 1. El estreno será el 20 de noviembre. Esta se trata de la 16ª franquicia de mayor recaudación de todos los tiempos, con más de 2 mil millones de dólares. El primer film, dirigido por Gary Ross, fue estrenado en 2012 y los sucesivos en 2013 y 2014. Las cuatro películas son una adaptación del libro de Susan Collins, Los Juegos del Hambre. Bueno, Yoko Ono, la viuda de John Lennon de 82 años, se siente preparada para lanzar un nuevo álbum que le sigue a su último trabajo del año 2013. Este sería el número 16 de su carrera en solitario.
aunque también podría hacerlo con su hijo John Lennon, con quien reformó el grupo Plastic Ono Band en 2009, con el que desde entonces ha sacado 3 trabajos al mercado. En una serie de preguntas y respuestas en su web, le preguntaron si tenía planes para grabar un nuevo disco pronto, a lo que ella respondió: "He vuelto a pensar en esas cosas, les dejaré saber". En ese mismo cuestionario le preguntaron cuál había sido el último libro que había leído, y Yoko contestó: "Mientras estaba trabajando he leído 2 libros interesantes sobre problemas de hombres, El hombre frágil y El cerebro del hombre. Pero lo que necesitamos saber ahora es cómo entender y lidiar con la raza humana masculina, creo yo. Por eso sugiero que lean los primeros 2 libros", compartió Yoko Ono con sus fanáticos. Y a pesar de sus más de 80 años, pues vean que con mucha energía ella pues ejecuta sus canciones, sus presentaciones en vivo, sus videos son bastante propositivos, hace colaboraciones con DJs, así que por eso que muchos de sus fanáticos están preguntándole a través de su página que si es que estaría pues sorprendiéndolos con un nuevo trabajo. Así que bueno, sorprende bastante, por eso decidí compartir la nota. Yoko Ono, pues la viuda de John Lennon. Por ahí dicen... tras cámara, la que separó a los Beatles. Muchos dicen que ella tuvo mucho que ver en eso. Tuvo mucho que ver en eso, ¿no? Bueno, ok, muchas gracias, hasta Lorena. Hasta aquí con los espectáculos. ¿Qué les parece si revisamos cómo está el tráfico vehicular? Nos vamos hasta este Boulevard Monseñor Romero, aquí donde está el paso a desnivel, ya empalmando, creo, con el Boulevard Los Próceres. Ahí está Alejandra. Y les saludamos. ¿Cómo estás, Alejandra? Real Rent Car presenta el reporte del tráfico. Buenos días, Alejandra. Adelante, te escuchamos. Estoy a pocos metros ya del empalme con el Boulevard Los Próceres y les quiero enseñar el primer panorama, que es la carretera Panamericana a la altura de la Ceiba de Guadalupe, libre en ambos sentidos. Ahí tiene una muy buena opción. Si usted está a punto de salir de su casa, puede transitar en completa libertad. Ahí lo tienen. Ahora les quiero mostrar el siguiente panorama, que es el del, sobre el Boulevard Monseñor Romero. Bastante cantidad de vehículos que ya circulan en esta arteria viniendo desde Santa Tecla hacia el Boulevard Los Próceres o la 49 Avenida Sur. Ahí tienen en pantalla el panorama en ambos sentidos, también lo van a tener en este instante. No hay problemas de tráfico, literalmente, ni tampoco en el Boulevard Los Próceres. A esta hora está libre, también en la 49 Avenida Sur, también en el Boulevard de los Héroes. No tenemos mayores complicaciones de tráfico. En donde sí reportaban nuestros amigos en las redes sociales es sobre la Troncal del Norte. Se empieza a hacer una fila de vehículos en ese lugar, así que para los que vienen de Apopa, Ciudad Delgado, hay que tener mucha precaución si transita por esa arteria. Esto es lo que tengo, Romeo. Muchas gracias, Alejandra. Gracias por el reporte del tráfico vehicular. Buenos días. Buenos días. Real Rent Car presentó el reporte del tráfico. Muy bien, muchas gracias, Carlos, con Lorena. Lorena, gracias. Con Carlos nos vemos más adelante, ¿no? Así es que, sí, por supuesto, estamos pendientes que Carlos nos amplíe el tema de la... Ya subo por otro cafecito. De la Copa. Ya subo por otro café. Por otro cafecito y luego, por supuesto, la selección. Hacemos una pausa, regresamos en breve. Mandan ángeles y arcángeles para que estén de escudo de nosotros, Padre. Resolución de la Sala de lo Constitucional detuvo temporalmente el desalojo de los habitantes de la comunidad del Espino. Al volver, los detalles. Vamos al detalle de las informaciones. Las familias de la comunidad del Espino en Antiguo Cuscatlán tendrán algunos días más para permanecer en sus lugares. Esto tras la resolución de la Sala de lo Constitucional que suspendió temporalmente su desalojo. Hoy quieren atropellar al pueblo, a la comunidad del Espino. Venció el plazo que dio el Juzgado de Paz de Antiguo Cuscatlán a los residentes de la comunidad del Espino para desalojar la tierra que ocupan desde hace varias décadas y que hoy sus propietarios reclaman. ¡Queremos
Para estas familias es un paso traumático, pues aunque son tierras usurpadas, han sido su hogar. Muchos han nacido aquí y otros se han hecho viejos en este lugar. Señores, ¿cuándo te necesitamos más, Padre? Mandan ángeles y arcángeles para que estén de escudo de nosotros, Padre. La zona estaba rodeada de policías que acompañaban al juez de paz para cumplir la ley. Las familias tenían que irse. En este momento, pues, yo les hago un llamado a desalojar de manera pacífica sus viviendas. Caso contrario, ya la ley me faculta para poder utilizar la fuerza. En los rostros de las personas era evidente la angustia ante el desalojo. Los cuerpos de socorro llegaron a la comunidad del Espino para atender a las personas que presentaron problemas nerviosos. Pero no había marcha atrás, así lo indicaba la presencia del director de la policía, que llegó a verificar que el desalojo se diera sin el uso de la fuerza. A la Policía Nacional Civil lo que le corresponde es darle cumplimiento a las órdenes judiciales. Tenemos niños de meses, 4 meses. El gobierno se pronunció el día que se anunció el desalojo, pero la alternativa que ofrece a la comunidad es albergarlos en las instalaciones de la Bioolímpica en Mexicanos, mientras se les busca una solución habitacional definitiva. Que nosotros, ante todo, protegemos a las personas, ¿verdad? Este es un acto de humanidad, y porque es un acto de humanidad, nosotros estamos llevándolos a un lugar seguro, viable. Y este es un atropello lo que nos quieren hacer, y no queremos que el gobierno decida por nosotros. Nosotros sabemos la violencia que está sufriendo el país, y por tanto no queremos irnos a ningún albergue. Queremos nuestra casa digna, por favor. Nosotros, que somos jóvenes, no nos quisiéramos arriesgar a una zona a la cual ellos no nos conocen, sí, y nosotros no los conocemos a ellos. De las 80 familias de la comunidad del Espino, solo Raquel Recinos, junto a sus 4 hijos, decidió comenzar a sacar sus pertenencias. Pese a no tener un lugar donde irse, el desalojo era inminente. A lo que diga Dios. ¿Se va a ir donde algún familiar? Bueno, ahorita de posada, voy a ir a dejar de posada mis cosas. Pero en medio de toda la presión, las familias tuvieron un respiro que les da tiempo de pensar qué harán en un futuro. El recurso que presentaron ante la Corte Suprema de Justicia el lunes recibió respuesta. La Sala de lo Constitucional decidió aceptarlo y suspender temporalmente el desalojo. ¡Pueblo que lucha triunfa! ¡Pueblo que lucha triunfa! ¡Dios! ¡Dios es misericordioso! Acabamos de recibir la buena noticia que la Corte nos admitió el amparo. Y le damos la gloria y la honra a nuestro Padre Celestial, porque mis lágrimas no fueron de poco. La medida cautelar de la sala le puso fin a la zozobra a las decenas de habitantes, aunque de manera provisional, pues las tierras siguen siendo propiedad privada, un ejemplo claro del choque de derechos constitucionales, tanto la seguridad jurídica de los dueños de un inmueble como a las personas a una vivienda digna. La pregunta es, ¿cuál de los dos la sala hará prevalecer? Hay que ponerse en el lugar de las personas en las cuales les es invadida sus propiedades, y que en este caso, pues, para eso son las leyes, para que les sean restituidos esos derechos. Luego de una larga espera, las más de 80 familias han logrado quedarse aquí, en la comunidad del Espino, donde ha sido su casa por años, luego que la Sala de lo Constitucional admitiera el recurso de amparo. Ellos son la muestra del drama humano que viven cientos de familias en El Salvador al no tener un techo digno. Con imágenes de Adalberto Cruz, Alejandra Canales, Noticiero Hechos. A propósito, como ya les informamos, la Sala de lo Constitucional suspendió el desalojo de las familias de la comunidad del Espino, pero ¿qué dice exactamente la resolución? El documento reza literalmente lo siguiente: suspéndase inmediata y provisionalmente los efectos de la omisión reclamada, lo que implica que el juez de paz de Antiguo Cuscatlán deberá abstenerse de efectuar el desalojo de las familias que habitan en el caserío El Espino, Cantón El Espino. Esta es la respuesta que da la sala al recurso presentado por los residentes de la comunidad amenazada con el desalojo. Este caso pone en contexto el choque que existe entre la necesidad de una vivienda y la seguridad jurídica que debe prevalecer sobre la propiedad. No hay duda que este caso continuará generando
titulares en los medios de comunicación. Por cierto, el juez de paz de Antiguo Cuscatlán, José Antonio Palma, que había ordenado el desalojo, dice que respeta el fallo de la Sala de lo Constitucional, pero que no la comparte. Lamenta que se haya podido o que no se haya podido ejecutar la orden de un juez por cuarta ocasión, lo cual ocasiona o considera es un mal mensaje al respeto de la propiedad privada en nuestro país. Y es realmente pues de lamentar las situaciones que se han dado ajenas pues a lo que es el quehacer propiamente jurisdiccional, pues han habido instancias diferentes en los cuales pues de alguna manera han intervenido a efecto pues de que la sentencia que se pronunció pues no se pueda cumplir ya de manera práctica. Considero que para lo que es el respeto a la propiedad privada es un mal mensaje. Es un mal mensaje, perdón. Es un mal mensaje en cuanto a la tutela de sus derechos. Es decir, todas las personas que son legítimamente propietarias de un inmueble, en este caso, pues, es un mal mensaje en cuanto a que sus derechos les serán respetados, ¿verdad? Espero, pues, de que de alguna manera se entre al respeto de esos derechos que, de acuerdo a la sentencia que he pronunciado, se habían violentado por parte de personas que no contaban ni con la autorización o consentimiento de las personas propietarias de ese inmueble. En la sentencia que he pronunciado he hecho saber pues de que ha habido un incumplimiento en cuanto a las obligaciones del Estado con estas personas, de lo cual pues quien debe responder es el Estado, pero no así los propietarios de este inmueble. Vamos a cambiar de tema. En un nuevo hecho de violencia, la policía reportó el asesinato de un motorista de un microbús pirata, esto en Tonacatepeque. Juan Antonio Alas, de 38 años, realizaba un viaje, pero nunca se imaginó que sería su último, pues sujetos armados lo esperaban para atacarlo a tiros. El hecho se registró en el segundo redondel de la residencial Altos del Tejar, en Tonacatepeque. Se encontró, se tuvo información por una llamada telefónica a la subdelegación de Tonacatepec, en la cual se habían escuchado disparos en el sector de la residencial Altos del Tejar, por lo que vinieron a verificar los agentes policiales y encontraron un microbús en el cual una persona estaba fallecida con varios impactos de balas. En escena trabajó el equipo de laboratorio científico de la policía, logrando encontrar unos 20 casquillos de pistola. Aunque no se tiene un móvil del hecho, las autoridades dicen que serán las investigaciones las que determinen quién o quiénes fueron los culpables. Que según el médico forense tenía más de 20 heridas de proyectil disparado por arma de fuego. No, por el momento no. No, todavía nos estamos ahorita empezando con las investigaciones para saber cuál fue el motivo por el cual se le provocó la muerte. Según allegados a la familia de la víctima, el hombre no había recibido amenazas de muerte y dicen que era una persona trabajadora. ¿Y aquí es bien peligrosa la zona? No, pero como igual. Pero como aquí de repente, como todos los lugares, de repente se pone mero jodido. Pero no tenía amenazas de muerte. Como le digo, a los dos ellos saben por qué. Él no tenía jodiendo, de todo. Siempre en el municipio de Tonacatepeque, la policía reportó que en la zona conocida como el Puente La Periquera fue encontrado un cuerpo del sexo masculino no identificado, con varios impactos de bala y atado de pies y manos. Edgardo Portillo, Noticiero Hechos. Gracias, Edgardo. Anoche, sobre el kilómetro 17 y medio de la carretera de Oro, en la jurisdicción de Soyapango, fue encontrado el cuerpo sin vida de un integrante de Maras que tenía tatuajes alusivos a uno de los grupos delictivos. El cuerpo presentaba varios disparos con arma de fuego. A la persona se le calcula unos 30 años de edad, según datos de la Policía Nacional Civil, quien custodiaba la escena del homicidio en este tramo desolado y oscuro de la carretera de Oro. En otro orden, la apuesta la primera apuesta en materia de seguridad del gobierno del Salvador, Sánchez Serén, podría ser y fue precisamente la policía comunitaria, a través de la cual buscaba frenar los índices de criminalidad, un proyecto que está por cumplir su primer año. La efectividad policial se mide en países como el nuestro en el número de detenidos que dejan los operativos, pero casi nunca se ve más allá.
es decir, cuántos son procesados y más aún cuántos llegan a ser condenados. La represión del delito ha sido en los últimos años la apuesta para frenar los índices de criminalidad, dejando velado la prevención. A su llegada, Salvador Sánchez Serén decidió apostarle a la policía comunitaria, un proyecto que avanza a paso lento. El gran problema de estar aislado de la comunidad es que la comunidad no participa en la solución de sus problemas. Y llegamos nosotros como gente extraña y muchas veces ni siquiera convivir agradablemente con la población y no ganamos el rechazo de la población. O sea que esto que está pasando es producto de los errores cometidos. Buenas noches, madrecita. Agente Roger para servirle. La policía comunitaria surgió 2 años después de la firma de los acuerdos de paz, pero hasta hoy se convierte en una política de seguridad. Se enseña en la academia policial y debe ser cumplida por los agentes que patrullan las calles de los municipios más peligrosos del país. Un riesgo que vale la pena correr, según Evanilson Correa, mayor de la policía de Sao Paulo, en Brasil. Aseguran haber logrado reducir la tasa de homicidios implementando la policía comunitaria en su país. Bueno, fue catalogado por la ONU en 1996 como el lugar más peligroso del mundo fuera de las zonas de guerra y había una tasa por cada 100.000 habitantes de 70 homicidios por cada 100.000 habitantes y hoy esa tasa está mayor en 9.5 por cada 100.000 habitantes, que está en la franja aceptada por la ONU como normal. Ahora vienen a intercambiar sus experiencias y conocimientos con las autoridades locales, entre ellos los alcaldes, quienes se convierten en aliados estratégicos. La representante de los 262 ediles del país, Milagro Navas, dijo estar dispuesta a trabajar de la mano siempre y cuando se les dé el apoyo necesario para ejecutar proyectos de prevención en sus comunidades. Pero tampoco queremos como alcaldes que nos tiren la pelota, que nos dejen abandonados y que no nos den los medios para poderlo hacer. Porque este tema de la prevención es un tema que nosotros no cobramos impuestos por eso. En 2 meses, el proyecto de la policía comunitaria cumplirá su primer año, siendo el lado amigable de la policía con el que se busca ganar la confianza y el respaldo de la población. Con imágenes de Alfredo López, Carolina Mengíbar, Noticiero Hechos. Vamos a saludar a Tony Cabezas en la Radio 109 y compartir los principales titulares. ¿Qué tal, Tony? ¿Cómo te va? Un gusto. Hola, hola. Saludarte nuevamente. Aquí viendo algunos datos del Ministerio del Ambiente y Recursos Naturales. ¿Qué dice? Tembló tempranito. ¿Llovió tempranito? No, tembló. Ah, tembló. Tembló a las 25, o sea, a las 0:25. Luego más, hubo como 3, pero fueron pequeños, no muy... No muy perceptibles, como decimos. Perceptibles, ¿no? Por la población. Ajá, okay. Hola, buenos días a todos. Buenos días, Tony. Buenos días, Romeo, a tus radioescuchas de la 109 también. Y buenos días nuevamente a los televidentes de Canal 12, Noticiero Hechos AM. Pasamos a los principales titulares, ¿te parece? Vamos a poner ahí diario de hoy para compartir cuál es el principal titular de este matutino de nuestro país. Ahí está, mira, embajadores señalan trabas a la inversión. A ver, ¿qué dice el diario de hoy? Trámites excesivos y ataques a sala de lo constitucional restan atractivo al país. Uh-huh. Cámaras de comercio binacionales firman convenio para mejorar clima de negocios. Esto lo han dicho los representantes diplomáticos de otras naciones acreditados acá en El Salvador. Sí, sí, claro. Los embajadores, ¿no? Uh-huh. Cónsules, embajadores, etcétera. También otro de los principales titulares que destaca el diario de hoy es militares de los Estados Unidos dan capacitación. Sí, ya están, bueno, aterrizaron un grupo de 15 infantes de marina de los Estados Unidos que aterrizó ayer, dice, en el aeropuerto de Ilopango, según informó la embajada. Van a participar junto a sus pares salvadoreños en entrenamientos para atender desastres naturales. Correcto. Esos son como los principales titulares, ¿no?, del diario de hoy. Si quieres, Tony, pasamos ahí a la prensa gráfica. Bueno, se viene la Copa América. Se viene la Copa América, ¿verdad? Sí. Ajá. Comienza mañana. Comienza mañana, eso, en Chile. Eso está resaltado arriba en el diario de hoy, sí, se viene la Copa América. Y ahora pasamos a la prensa gráfica para conocer los principales titulares. Conflicto por las compras en salud, dice. Inquifar cuestiona
a Ministerio por Medicinas. Piden, dice aquí, sentencia a Sala Contencioso sobre asesores. El Instituto de Acceso a la Información Pública considera innecesario ya mantener oculta toda la lista de los asesores. Otro tema que abordaste ayer, ¿verdad? Uno de los temas. ¿Cuál, Tony? Este de los asesores con Lorena Peña. De los asesores, Peña. Sí. Y, por cierto, también el tema de los intereses que deben de devengar las pensiones de las personas ya retiradas. Ese es de los dos temas que abordamos ayer con la presidenta de la Asamblea Legislativa. Otro de los titulares de la prensa gráfica es soldados de Estados Unidos en el país. ¿Nunca habían venido? Bueno, cómo no, cómo bien. No. Recordemos que antes había este proyecto que se llamaba Fuertes Caminos. Sí, ajá, ¿verdad? Exactamente. Era muy útil para muchas poblaciones. Ya. Están aquí, estarán 5 meses y van a entrenar, como ya decíamos, a efectivos militares salvadoreños en la base naval de la Unión en tema de desastres naturales. Muy bien. Tony, continuamos ahí con el periódico digital de la Radio 102.9. A ver qué nos trae. Vamos a 102.9.com. Esperemos ahí a que lo carguen. A ver qué tenemos en pantalla. Guatemala, dice, pandilleros salvadoreños capturados mientras asaltaban con pistola de juguete. ¿En serio? Esto allá en Guatemala. Veamos qué otras informaciones tenemos por ahí. Reo en fase de confianza es detenido por violador en serie. Esto en nuestro país también. Ajá. Veamos otras informaciones cuando son ya las 6:16. Crece la angustia de familiares de niños desaparecidos. Aparecen ahí pues alguna fotografía de estos menores que están no en calidad sido, de desaparecidos, sí. Sí, que no los encuentran, los papás sí, mira, están desaparecidos. Qué bueno eso que está haciendo la radio, Tony, porque nosotros también estamos haciendo aquí en Canal 12, por eso insistimos en que somos un noticiero no tradicional, digo, más que un noticiero, somos utilitarios. Y ¿sabes qué? Tenemos una sección también donde de repente ponemos fotografías de estas personas que están en calidad de desaparecidos para que nos ayude ahí la comunidad, ¿no? Para que nos ayuden a localizar a estas personas si los han visto, pues para terminar con la zozobra con que viven sus familiares. Claro, estamos para servir. Sí. Estamos para servir. A ver, okay, ¿qué más? ¿Qué otro? Por favor, ahí adelantamos, allá en Canal 12, dice elección de magistrados de la CSJ, tiene fecha límite en la Asamblea Legislativa. Sí, sí, sí. Tiene fecha para la elección. Vamos a continuar revisando otros titulares. Ahí también vemos, mira cómo pandillero dice, abatido al enfrentarse a soldados, ¿no? Sí, dos hermanos fueron asesinados en Ahuachapán también. Ajá. Esto, okay. Entre otras informaciones. Entre otras informaciones, también ahí estamos viendo, bueno, esas son como las informaciones más importantes. Abajo también, mira, la NASA prueba su platillo, va a ser el primer platillo volador, ¿no? Es el platillo volador que va a llevar humanos a Marte, ¿te apuntas? Ciertamente. ¿Te apuntas? ¿Eh? No, para nada, no. No va a ser que se caiga porque es el primero. Primero hay que ver qué pasa, ¿verdad? Y mira, y ahí está Lionel Messi. Dice, a la Copa América llegó mejor que al Mundial. Llegó mejor, dice. O llegó mejor que al Mundial, sí. Uh-huh. Declaraciones de él, ¿no? Correcto, sí, sí, sí. Uh-huh. Está diciendo que va en mejor condición que al Mundial. Vamos a ver, si es cierto. Ver, hay si que demostrarlo cierto. Con goles. Allá no tiene Neymar. Ahí, sí, exactamente. Ni a Xavi, ni a Iniesta, ¿verdad? Al contrario, podría enfrentarse a equipos, a Brasil. Claro. ¿Verdad? Al mismo Uruguay, Paraguay, etcétera. Chile, que es el anfitrión. A ver, ahora sí pasamos a la página .com.sb. FMLN propone terminar con pensiones VIP y mantener la edad de jubilación. Eso lo dijo ayer Lorena Peña aquí en el programa, en la entrevista de Hechos AM. Dijo, hay pensiones VIP. Si usted quiere leer y saber qué son las pensiones VIP, pues vaya ahí a este titular de la página .com.sb. Sí, es noticia. Esto comienza ya a hablarse del tema espinoso de las pensiones. Bueno, ¿qué más tenemos, Tony? Partidos culpan a Arena por no ratificar ampliación de periodos electorales. Ajá. Hombre que amenazó y disparó a sus vecinos pasará 5 años en la cárcel. Querías ampliarlo de los... De los partidos culpan a Arena, partidos, por no, pero hay tiempo todavía, ¿verdad? Esta legislatura tiene que ratificar esa reforma, entiendo. Sí, recordemos que fue aprobado en la anterior, se correcto. Tiene que ratificar por 56 votos. Ok. Todavía hay tiempo, digo, para poder discutir y ponerse de acuerdo sobre ese tema. También, defensora de LGTBI dice,
se ha fomentado el odio y discriminación hacia nuestra comunidad. Déjame decirte que es el tema que vamos a abordar ahora, Tony, contra aquellos que no van a estar de acuerdo con nosotros, que supongo que es una minoría, contra aquellos que no están de acuerdo con que abramos el espacio a la comunidad LGTBI, pues ahora vamos a hablar sobre eso, sobre la reforma que han solicitado a la Asamblea Legislativa, sobre la discriminación, etcétera, etcétera, ¿no? Sobre todos esos temas. Bueno, hay que escucharlos a todos, ¿verdad? Y ahí está, mira, una opinión. También el presidente Mauricio Funes dice, Dumbo hablando de orejas, es la columna de él, ¿verdad? En sí. lapagina.com.sb. ¿Qué significa eso? ¿Qué quiere decir eso? Ahí vaya usted a la página para chequearlo y ampliarlo. Muy bien. Avanzamos a diario1.com. Avanzamos a diario1.com. Veamos qué dice. Sala ordena detener desalojo de las familias de El Espino. En la otra nota dice, las pandillas penetran en las aulas universitarias. Sí. También Estados Unidos advierte desastre si Congreso recorta fondos para Centroamérica. Y también empresario que organizó partido entre la Selecta y Chile se entrega a la policía por caso FIFA. Ajá. El FIFA Gate. O sea que probablemente haya estado amañado este partido, ¿verdad, Tony? Pues no sé si amañado, pero probablemente, al menos él, porque hoy hay que dudar de todo lo que es la FIFA, por lo menos el término probablemente hay que ponerlo por encima. Sí, probablemente sí. Nos mintieron en este partido, probablemente arreglaron este partido, probablemente el partido que viene a futuro esté hasta que nos demuestren lo contrario. Como decían los panelistas, tienen que ser transparentes en el manejo de la información. Y solo así van a botar toda esa cantidad de dudas que hay sobre cómo se maneja el fútbol a nivel mundial. Sí, pero yo no veo que las autoridades del fútbol nacional, ajá, estén muy interesadas en eso. Entonces, vamos a seguir teniendo dudas. Sí. Bueno, ¿qué más, Tony? Vamos al gráfico. Vamos al gráfico. Favorito de todos, aparece Messi ya con la camiseta de su selección, la albiceleste. Dice, Argentina parte de nuevo, ajá, como uno de los favoritos en la Copa América, torneo que no gana en 22 años. Qué interesante eso. Mira, y ahí, ¿qué más dice? En el Caribe está la selecta ya. Sí, ya está en San Cristóbal y Nieves, ajá, donde inicia mañana la ruta a Rusia 2018. Son dos islas, dice Carlos Artiga, ¿no? San Cristóbal y Nieves. Así es. Ajá, o sea que van a sacar una seleccioncita de las dos islas, ¿verdad? Y nos vamos a enfrentar a ellos, así es, ¿verdad? Es así. Bueno. Y, bueno, España, ya Luis Enrique les dijo que sí. Ajá. Creo que volvió ya a firmar contrato hasta el 2017, creo yo, con el Barcelona. Pues sí, después de semejante éxito que ha tenido, ¿verdad? Es lo menos que se puede esperar. Tony, mirá, en información de última hora, esto es bien interesante, por eso es que la gente dice que este Papa se sale de los cánones tradicionales de la Iglesia Católica, ¿no? De la Iglesia o de los liderazgos que han tenido los papas anteriormente. En información de última hora dice que el Papa ha decidido crear un tribunal especial para condenar a obispos negligentes ante los casos de abuso sexual contra niños y niñas. Uh-huh. Qué interesante eso. Interesante. Un tribunal también especial para que investigue y depure cada uno de esos casos donde han sido obispos, incluso diría yo cardenales, uh-huh, han sido, ¿cómo se llama?, negligentes ante este caso. Bueno, y también la FIFA acaba de anunciar que pospone votación para escoger sede del Mundial 2026. Va, ok. ¿Verdad? Ahí queda eso en capítulo. Pero hasta el 2026, ¿no? Falta. Bueno, pero ya querían. La FIFA va bien adelantada en todo. Ya querían votar. En todo. Jackie, ¿cómo está Jackie? ¿Cómo le va? Hola, muy buenos días, Romeo. Muy bien, ya nos adelantaban ustedes informaciones de última hora. Sí. Por mi parte, les tengo noticias de tráfico relacionadas al tráfico vehicular. Está muy lento en calle Al Volcán y Boulevard Constitución para la gente que conduce a esta hora. Ya sabemos que es una zona complicada, al igual que en Soyapango. Ya la ruta alterna, que sería la Santa Marta, para salir de Soyapango también está muy congestionada a esta hora de la mañana, por el paso a desnivel también del redondel de Soyapango con sentido a San Salvador. Hay tráfico cuando son las 6:23, Romeo. Verdad, bueno, muy temprano y hay tráfico, uh-huh, en algunos lugares, como así siempre es. Sucede. Tony, a ver, tus invitados para hoy. Bueno, hoy vamos a platicar con Yancy Urbina, presidenta de la Defensoría del Consumidor. Sí. ¿Verdad? Y tú ya dijiste que estarás con... Sí, mira, te leo textualmente. Mis invitados es Andrea Ayala, que es directora ejecutiva de una de estas organizaciones. Carla Velar también, igual, ¿no? Y Bessy Ríos estará con nosotros, uh-huh, conversando sobre este tema, sobre la discriminación, el estigma y precisamente sobre esta reforma que se ha
se ha pedido a la Asamblea Legislativa. De hecho, vamos a preguntar también, porque tenemos algunos gráficos sobre cómo la policía o algunos elementos de la policía toleran, pero además conocen, digamos, esta comunidad, ¿no?, en nuestro país. Uh-huh. Tony, y bueno, mira, en Bola al Centro. Hoy, ¿no? En Bola al Centro también te comento rápidamente. Te recuerdo, porque tú lo sabes ya, y le comentamos a nuestros amigos que estará César Funes, Oscar Joao Picardo y Guillermo de León con nosotros conversando hoy al filo de las 6 de la tarde. 6 de la tarde por Radio 102.9. Muy bien, Tony, saludos para ti. Hasta luego, hasta más adelante. Hacemos nosotros una breve pausa comercial, no nos cambie, regresamos. Usuarios del Citrans podrían pagar medio pasaje. En minutos le diremos quiénes aplican a la medida. El agua, la protección de los animales, los desechos sólidos son parte de los temas que los diputados han definido como principales para iniciar su estudio en la Asamblea Legislativa. Las comisiones de trabajo en la Asamblea Legislativa comienzan a depurar los expedientes y a definir los principales temas de estudio. En la Comisión de Medio Ambiente y Cambio Climático hubo una corta discusión porque envió al archivo una pieza de correspondencia solicitando la prohibición de fumigaciones aéreas con agroquímicos. Un expediente que tiene cerca de 16 años en la comisión. No quiere decir de que el tema ya está terminado, pues si aquí cualquier ciudadano, cualquier gremio puede presentar una iniciativa y se comienza a estudiar. Creo que es conveniente que nosotros le podamos dar más taller, ¿verdad? También priorizaron temas para analizar, discutir y dictaminar. El agua es uno de ellos, donde hay consenso para abordarlo. Debemos de darle la prioridad que se merece. Todos los salvadoreños tenemos problema con el agua y debemos de trabajar en eso. Ya que reconocemos que este es un tema que no solo la población lo pide, pero que realmente hay una crisis. Hay una crisis de agua, hay una escasez porque cada vez hay menos árboles, la captación de agua es menor. La Comisión de Trabajo también ordenó sus expedientes y definió prioridades. Actualmente hemos acordado ver el Código Procesal de Trabajo y la Ley de la Función Pública. Calidad de leyes y de beneficio social es lo que prometen las comisiones de trabajo de la Asamblea Legislativa. Con imágenes de Gonzalo Tejada, Luis Alberto López, Noticiero Hechos. Esto ya estaba programado por parte del gobierno y es que se anunció que a partir de septiembre el Citran podría cobrar medio pasaje a cierto segmento poblacional. Entérese de quiénes hablamos y de quiénes depende esta medida se implemente. Las autoridades de Obras Públicas y Transporte proyectan beneficiar a los sectores más vulnerables, usuarios del Citrans. La fecha trazada es septiembre próximo. Los jóvenes estudiantes pagarán medio pasaje en el Citrans. Las personas con discapacidad pagarán medio pasaje y las personas adultas mayores también pagarán medio pasaje. Ya entramos a la última fase, estamos trabajando con el Ministerio de Hacienda para que en el transcurso de estos próximos meses comience a operar el medio pasaje para los jóvenes estudiantes. Aclararon que hacerlo efectivo dependerá del acuerdo de los diputados para el financiamiento del subsidio. Destacaron que sería de gran ayuda para jóvenes estudiantes. Siempre y cuando la Asamblea, en este caso ARENA, apoye, dijéramos, el financiamiento para este subsidio focalizado, ¿verdad?, que es para grupos vulnerables, y en este sentido el proceso para poder otorgarlo debe ser un proceso que nos garantice saber cuántas personas se movilizan. La pregunta es cuántas personas se van a beneficiar. En una primera etapa estamos considerando que del área de influencia podemos estar beneficiando alrededor de 20.000 personas diarias, ¿verdad?, con más o menos 10 pasajes
a la semana, 40 pasajes al mes. Por ahora afirmaron que preparan la propuesta de ley que contemplaría los fondos que se requieren. Buscan un subsidio focalizado a pasajeros para evitar, según ellos, corrupción. El subsidio será para las personas y no para los buses. Justamente es la manera de abatir la corrupción, porque ya no se podrá dar que alguien declare que tiene 20 vehículos en servicio y solo tiene 8. Desde enero pasado que iniciaron las operaciones del Citrans, más de 1.700.000 personas se han movilizado según las autoridades. Dijeron que en septiembre también estará habilitada la terminal para las unidades articuladas, mientras la nueva terminal de Oriente se proyecta construir el próximo año con el propósito de mayor fluidez vehicular por la zona. Con imágenes de Ricardo Tobar, Claudia Cuchco, Noticiero Hechos. Cumplido un año de gestión, el gobierno destacó los logros alcanzados en un año en materia económica, pero también se habló de las tareas que continúan pendientes. El Gabinete Económico habla de la generación de 12.000 empleos formales como uno de los logros de ese primer año de gobierno. También se habla de la baja de un 31% de la factura eléctrica y el incremento de las exportaciones y la apertura de relaciones comerciales con China. Digamos, eliminar una reserva que teníamos contra China Popular. Hemos logrado iniciar la apertura de ese mercado, particularmente en el tema azucarero. Los gobiernos del FMLN han puesto las bases en un crecimiento social incluyente que conlleve a un crecimiento económico sostenible en el tiempo. Pero los logros del gabinete económico contrastan con las situaciones que hacen pensar que se avecina una crisis para la administración Sánchez-Serín. Las nubes negras se posan sobre el actual sistema de pensiones, que está desfinanciado y aumentan las voces pidiendo reformas. El gobierno paga cada año para mantener este sistema 400 millones de dólares y un cambio implica incidir en el plan de retiro de 1.4 millones de ciudadanos, pero las reformas ya es solo cuestión de tiempo. El presidente nos ha planteado que la propuesta de reforma de pensiones debe de presentarse este año a la Asamblea Legislativa. Decir que no hay problemas para el pago sería una cosa fuera de la realidad, pero que existen los mecanismos suficientes para garantizar el pago de las pensiones. El gobierno busca mejorar la inversión en el país. Son 3.500 millones de dólares de inversión pública en el último año, destacándose 1.000 millones de cooperación internacional, de Fondo Milenio II, la Unión Europea y el Proyecto Yucatán. El panorama es diferente y poco alentador al hablar de inversión privada. Un ejemplo es la concesión del puerto de la Unión. Fue declarada desierta porque las 4 empresas interesadas no presentaron ofertas. Hoy se habla de la contratación directa y una de las participantes podría ser la empresa Alba. Yo quisiera darle la respuesta que quieren escuchar algunos analistas. Le diría que es Alba la que va a ganar la licitación del puerto de Cutuco. Pero realmente no es así. ¿No? El gobierno también anunció que ya se pusieron en el mercado nacional 100 de los 900 millones de dólares en bonos. Los fondos serán destinados para proyectos de seguridad. La proyección de crecimiento económico se mantiene entre el 2.5 y el 2.8% al finalizar el año. Con imágenes de Iber Ábalos, Raúl Hernández, Noticiero Hechos. Vamos a dejar que sea. Déjeme contarle que el titular de Obras Públicas también rindió cuentas del trabajo realizado en el primer año de gestión del presidente Salvador Sánchez Serén. Ambiente en el acto de rendición de cuentas del titular Gerson Martínez. Destacó que en este primer año de gobierno del mandatario Sánchez Serén han efectuado una significativa inversión en obras y generación de empleos. 448 obras realizadas de una inversión de 363 millones de dólares, de 279 obras entregadas y 169 obras en ejecución. De los empleos generados en obras públicas, en donde se han generado 7.592 empleos directos y más de 30.000 empleos indirectos. En materia de mejoramiento vial, resaltó la inversión de más de 100 millones de dólares. Hemos construido
en carreteras nuevas para el país, 168.86 kilómetros de carreteras nuevas, con una inversión de 148.7 millones ya entregadas. Fueron 33 proyectos de carreteros de carreteras nuevas. Por ejemplo, ahí tenemos 7.4 kilómetros de carretera nueva en el Sompopero, Potonipco 7.53, el bypass de Chalatenango. El titular de Obras Públicas se mostró optimista por significativos avances en proyectos de protección en sectores vulnerables, algo que en gestiones pasadas, a su juicio, no era prioridad. Hemos llegado a la eliminación de 594 cárcavas en este año, de 974 identificadas hasta la fecha. Hemos eliminado 594. Venimos de gobiernos anteriores donde eliminaron cero cárcavas. Nosotros hemos eliminado 594 cárcavas. El 80% de las obras han sido financiadas con fondos externos. Entre los proyectos de conectividad vial, agregó que durante este primer año de gestión del mandatario Serén, han construido al menos 70 puentes e intervenido 61 dañados por la tormenta Ida de 2009. Gerson Martínez ha destacado que su gestión ha estado libre de corrupción comparada con otras anteriores. También ha destacado que el país ha dejado de ser el más vulnerable de acuerdo a Naciones Unidas y ha pasado a la octava casilla, pero no deja de figurar en la lista de los 10 más vulnerables de todo el mundo. Con imágenes de Ricardo Tobar, Claudia Cuchco, Noticiero Hechos. Muchas gracias, Claudia, por la información. 7 cámaras de comercio binacionales se unen en una federación desde que la que podrían permitir, pero también compartir experiencias, conocimiento y tecnología, así como juntos pedir a su socio cumplir su parte. El país de las distancias cortas, así es conocido El Salvador. Un país que busca atraer a turistas e inversionistas dispuestos a competir, dejando el temor y la desconfianza velado. 7 cámaras de comercio binacionales se unieron en una federación desde la cual potenciarán sus inversiones, trazando objetivos comunes. Es un paso adelante en la integración de las empresas que están aquí presentes, de las empresas extranjeras, empresas que comparten pues la aventura de estar en El Salvador. Juntos generan 300.000 empleos directos en El Salvador. Dicen estar dispuestos a seguir trabajando e incluso hablan de incrementar sus inversiones, no sin antes pedir reglas claras a su socio. Total respeto a la Sala de lo Constitucional, terminar con los ataques contra la Sala, reducción de la tramitología que existe en este país, abrir fronteras. A favor de todas las cosas que van a hacer que los comercios de nuestros respectivos países prosperen. La Cámara Americana de Comercio en El Salvador aglutina el 80% de la inversión estadounidense. Vinieron hace 40 años y no tienen entre sus planes irse. Creemos que es un país que tiene muchas condiciones que puede ofrecer que son muy favorables para los inversionistas. Tenemos que ayudar a crear un clima de negocios que sea favorable, que sea estable y que permita a las empresas tomar la decisión de invertir millones, de hacer nuevas inversiones. La federación está conformada por las cámaras de comercio de México, Francia, Colombia, España, Alemania, Israel y Estados Unidos. No descartan que próximamente se sumen el resto de naciones que hacen negocios en El Salvador. A finales de 2014, el flujo de inversión extranjera se redujo en un 67% según la Comisión Económica para América Latina y el Caribe. Es por ello que el hecho de que estos países sigan apostándole a El Salvador es aún más positivo. Con imágenes de Alfredo López, Carolina Mengíbar, Noticiero Hechos. Y más informaciones, el país mantiene en su infraestructura marítima un puerto que fue construido con más de 100 millones de dólares y que fue presentado como un polo de desarrollo. Pese a ello, la terminal marítima sigue sin operar y a plenitud y ha comenzado precisamente a despertar las críticas. Porfirio Mercado nos presenta la primera entrega de un informe especial del puerto sin barcos de El Salvador. Es
en la plataforma del puerto de la Unión Centroamericana, donde se dijo podrían atracar los barcos más grandes del mundo. Ana Vilma de Escobar era la vicepresidenta de la República y hablaba con entusiasmo del proyecto, buscando al mejor operador portuario. 10 años después, la terminal marítima sigue sin generar ganancias al Estado. No se vale que esto, que era una obra excelente, se haya detenido puramente por ideología, diría yo. El puerto incrustado en la Bahía de la Unión comenzó a construirse en el 2005 y fue terminado 3 años más tarde a un costo de 132 millones de dólares, el 90% proveniente de préstamos internacionales que aún se deben. Desde que fue entregado al Estado en el 2008, se ha licitado 2 veces. Hubo empresas interesadas, pero a la hora de la verdad nadie ofertó. Desde luego, la competencia en los puertos que existe en toda la zona, en toda la región centroamericana, es uno de los motivos. En el momento que fui vicepresidenta, traje aquí al país a los 10 operadores más grandes del mundo. Y yo tengo aquí algunas de las imágenes donde estamos ahí. Trajimos a APM Terminales, trajimos también a Dubai Ports, trajimos a los chinos, trajimos a Katoe Natie, trajimos a los japoneses, todos interesados en apostarle a este puerto que en ese momento era el mejor puerto que existía en la región. Mario Ponce y Roberto Lorenzana se les señala entre los diputados que más trabas pusieron a la concesión cuando el puerto estaba recién construido. Hoy uno de ellos, convertido en secretario técnico de la presidencia, alega que se dieron todas las facilidades y si no se logró el acuerdo, no fue por culpa de los legisladores. Nosotros estamos remendando un entuerto que dejó arena, que no nos tiren nosotros la culpa. Ellos cometieron ese error de hacer un puerto en el peor punto de asolvamiento del país. No habían hecho estudios cuando montaron el puerto allí. Creo que si hubieran puesto atención a lo que estábamos haciendo hace 6 años, hoy día probablemente el puerto estaría en su mejor momento. En medio de la polémica aparece una propuesta de la Alcaldía de la Unión donde se ubica la obra. Una alianza con el gobierno de Honduras que debida al llamado Canal Seco, que a la larga puede ser una alternativa. El puerto de la Unión está más cerca de Tegucigalpa que Puerto Cortés. Estuve en Puerto Cortés con el alcalde Alan Ramos. Ellos están interesados igual. Hay una misma, la compañía que ellos manejan, el Puerto Cortés, ellos están interesadísimos en el Puerto de la Unión. Digamos, como una muestra política de integrar más a Centroamérica, gana Honduras y gana El Salvador. Si tú metes un canal seco a través de una línea férrea, simple y sencillamente hay ofrecimientos de Francia, hay ofrecimientos de Corea, de los coreanos, de los taiwaneses, que con facilidad te pueden hacer esa inversión. Inicialmente se proponía la concesión con la participación privada del 90%. Hoy lo más probable es que futuras licitaciones también sean declaradas desiertas y se termine otorgándolo de forma directa. En junio de 2010, el gobierno intentó ponerlo a operar bajo la administración de SEPA, pero el tiempo ha elevado el nivel de tierra en la línea de acceso marítimo. Y para realizar un nuevo dragado, se necesita más inversión. Muchos consideran que aquí está una verdadera fábrica de empleos, los que tanto necesita el país, pero que por ahora esta obra únicamente le genera pérdidas al Estado. De hecho, anualmente se destinan 10 millones de dólares para esta infraestructura, que 10 años después de haber sido construida, sigue esperando los barcos. Desde la Unión y con imágenes de Rafael Argumedo, Porfirio Mercado, Noticiero Hechos. Muchas gracias, Porfirio. Las relaciones entre Estados Unidos y El Salvador continúan dando frutos. Esta vez, el país norteamericano envió un batallón de expertos en materia de desastres naturales. Conozcamos más de este objetivo. No es cualquier helicóptero. Es el CH-53E Super Stelium, es decir, el más grande de las fuerzas militares estadounidenses. Este martes arribó a tierra salvadoreña transportando 15 infantes de la Marina que traen como objetivo entrenar a miembros de la Fuerza Naval de la Unión para tareas humanitarias en caso de desastres naturales.
Este grupo va a estar dando entrenamiento en diferentes técnicas de rescate, búsqueda y rescate, rescate vertical, así como también rescate en lugares limitados de espacio. Esa es la razón por la que ellos estarán acá. Serán 80 los efectivos a entrenar. Lo que se busca es convertirlos en instructores para que repliquen en el país las técnicas aprendidas. Este tipo de entrenamiento es un esfuerzo continuo que complementa a otros esfuerzos que estamos llevando a cabo en El Salvador. Estos incluyen la compra de equipo de rescate para los encargados, y de esta manera estamos permitiendo de que El Salvador tenga fuerzas de tarea y fuerzas de respuesta inmediata para poder enfrentar los desastres naturales. Iniciativa sumamente importante desde el punto de vista del director de Protección Civil, al asegurar que vivimos en un país donde un desastre natural puede ocurrir en cualquier momento, sobre todo en temporada de lluvias. La Fuerza Naval es pilar fundamental a la hora de atender llamados de auxilio, razón suficiente para que continúe adquiriendo nuevos aprendizajes, señala Jorge Meléndez. Participan en lo que es búsqueda y rescate, ¿verdad? Y entonces en eso es crucial su preparación. Muchos de los medios con que cuenta la Fuerza Armada es la que tiene mayor capacidad, ¿verdad? Por ejemplo, lanchas, helicópteros, ¿verdad? Aviones de reconocimiento, en fin, es algo que luego tiene que también tener capacidad de coordinación, digamos, porque mucha de la ayuda humanitaria que viene también hay que recibirla vía aérea, buena parte, ¿verdad? Actualmente en El Salvador se han identificado 3.044 zonas de vulnerabilidad a desastres naturales. Solo en época de lluvia la preocupación aumenta, al grado que las autoridades han ubicado 131.332 viviendas que pueden sufrir estragos. Esto significa que 565.469 personas corren riesgo. De ocurrir una tragedia, el país contará con batallones debidamente capacitados para actuar de inmediato, gracias a la cooperación de los Estados Unidos. Con imágenes de Juan Castellanos, Julio Guevara, Noticiero Hechos. Autoridades de Protección Civil dieron a conocer que el país podría continuar influenciado por lluvias ante la posibilidad de determinado situación mantener por 24 horas más la alerta verde, fue la decisión de Protección Civil. No, en este momento tenemos una situación de baja presión que, en el Pacífico, que está atrayendo a la zona de interconvergencia tropical, ¿verdad? Cercana a nuestras costas, es lo que nos trae mucha humedad del Pacífico. Pero en camino vienen tres ondas tropicales. Esto quiere decir tres grandes agrupaciones de humedad, ¿verdad? Es que esas son, bueno, de varios centenares, a veces hasta miles de kilómetros que vienen avanzando, ¿verdad? Vamos hasta la sala de reacción de la prensa gráfica para hablar de economía. Muy buenos días, Romeo. Gusto en saludarlo desde la sala de redacción de El Economista. Costa Rica. Según una encuesta de la firma estadounidense Manpower, Costa Rica liderará en Latinoamérica la expectativa de creación de empleo para el tercer trimestre de 2015 con un 14%, desplazando a Panamá por primera vez en la región. El principal factor que ha contribuido al repunte del país ha sido el inicio de grandes obras de infraestructura como el nuevo puerto de Limón y algunas carreteras. Guatemala. El Instituto Nacional de Estadística informó que entre enero y mayo el índice de precios avanzó en 0.71%, un ritmo menor al 1.10% del mismo periodo de 2013. A pesar de ese descenso, productos como el tomate, la papa, la cebolla y la gasolina han aumentado sustancialmente de precio. Europa. El presidente de la Eurocámara decidió posponer la votación de las recomendaciones que los eurodiputados hicieran a la Comisión Europea para la negociación del Tratado de Libre Comercio entre la Unión Europea y Estados Unidos. Estados Unidos. El Departamento de Justicia estudia llevar ante los tribunales a la fabricante de vehículos General Motors por ocultar un defecto en el sistema de encendido de algunos de sus automóviles que pudo haber causado más de 100 muertes. En mayo del año pasado, la firma japonesa Toyota acordó con las autoridades de ese país pagar una sanción de $1.200 millones para resolver un caso parecido. Reino Unido.
El HSBC británico, el mayor banco de Europa por activos, anunció una masiva reestructuración global que contempla un aumento de su presencia en Asia, la salida casi total de Brasil y Turquía y el recorte de unos 50.000 empleos para 2017. Esto fue todo desde la sala de redacción de El Economista. Buenos días, bienvenido a Los Deportes, qué bueno que nos acompaña, 6:53 de la mañana, comenzamos platicando de la selección nacional. El equipo que dirige Albert Roca se encuentra desde ayer por la tarde en San Cristóbal y Nieves, la isla, el país más pequeño de todas las Américas en cuanto a extensión, en cuanto a población. Ahí vemos el momento en el que arribaban en la terminal aérea Albert Roca, Ernesto Góchez a la izquierda, el coordinador de selecciones nacionales que los acompaña, y el resto del equipo están listos para reconocer el complejo deportivo Warner, que es donde se jugará el partido. Elementos de la selección, ahí vemos a Xavi García, a Motor Contreras, está también Rafa Burgos, parte de los elementos de la selección que estarán jugando el primero de los dos partidos en esta serie particular contra San Cristóbal y Nieves. Recordemos que el segundo se disputa aquí en el Estadio Cuscatlán este próximo martes a las 7 de la noche. Por cierto, ya están a la venta las entradas, si usted las quiere conseguir, los precios de verdad son muy accesibles, van desde los 2 hasta los $10 en la platea y están a la venta en las instalaciones de la Federación Salvadoreña de Fútbol. Vamos a platicar del Santa Tecla también, adelantábamos el tema hace unos cuantos minutos conversando sobre el mantenimiento que se le está dando a la cancha del estadio Las Delicias. Aparte del mantenimiento rutinario, también se está dejando más bonita, digámoslo así, para la inspección de la que fue objeto de parte de autoridades de la CONCACAF. Recordemos que Santa Tecla, como futuro participante de la Liga de Campeones y Subcampeones de la CONCACAF, o CONCA Champions, como le llaman, pues tiene que cumplir algunos requisitos, por lo tanto, pues están trabajando en ello y dejando mejor aún la cancha en la colonia Las Delicias. Se le está haciendo una ampliación, como alcanzaba a ver usted, ahí está, muchas gracias por la imagen, en esta parte donde se construirán más graderíos para que llegue más afición a ver al campeón del fútbol salvadoreño. No hay que perder esto de vista, el Santa Tecla es el actual monarca de nuestro fútbol, luego de conseguir la victoria ante el Isidro Metapán en la pasada final del torneo Clausura 2015. Es lo que teníamos en Los Deportes, le invito a que continúe con más de Noticiero Hechos. Tu hogar para vivir mejor, ahora es posible con los créditos personales de Banco Agrícola. Solicita información marcando el 2210-9800. En Banco Agrícola le estamos poniendo el alma para que vivas tus sueños. Iniciamos con las noticias de carácter internacional en Venezuela, donde ya son 54 personas las que se unen a una huelga de hambre para la liberación de 3 líderes opositores. Álvaro Algarra de La Voz de América con el informe. Más de 50 son ya los ciudadanos en huelga de hambre en Venezuela. Ellos exigen la liberación de todos los llamados presos políticos y que sea publicada la fecha de las elecciones parlamentarias previstas para este año. Este hecho ha incrementado la presión internacional sobre el gobierno de Nicolás Maduro hasta el punto que en su cuenta de Twitter, el secretario general de la Unión de Naciones Sudamericanas, Ernesto Samper, expresó que UNASUR estará en las próximas elecciones en Venezuela y espera que organismos internacionales como la OEA y la Unión Europea cumplan su tarea. Hasta el momento han aproximado de 54 personas en huelga en todo el país. La gente quiere hacer algo y no solamente quiere hacer algo, sino que está dispuesta a sacrificar su salud y su vida para lograrlo. Desde Caracas, Venezuela, para La Voz de América, Álvaro Algarra. Y en el marco de la cumbre del G7, los cancilleres de Alemania y México sostuvieron una reunión en la que acordaron dar mayor apoyo a programas en contra del crimen organizado. Alemania y México acordaron una mayor cooperación en una amplia gama de temas durante su encuentro en el marco del G7, incluyendo la lucha contra el crimen organizado. Yo respeto que el gobierno mexicano esté en busca de posibilidades a través de las reformas penales para mejorar la manera de combatir la delincuencia organizada. Esto incluye la lucha contra la corrupción, en lo que nos hemos puesto de acuerdo para cooperar. Según el ministro, Alemania apoyaría al país centroamericano, especialmente en el trabajo de la Oficina del Fiscal General en los campos de la medicina forense e identificación de las víctimas.
La conferencia fue encabezada por una comisión binacional creada por el ministro alemán de Relaciones Exteriores Frank-Walter Steinmeier y su homólogo mexicano José Antonio Meade Curibreña. Da cuenta tanto el año dual como la comisión binacional de una relación que para México es muy importante, de una amistad que para México es estratégica. El mayor énfasis del intercambio comercial se concentró en las industrias farmacéutica, química y electrónica. Stephanie Martínez, para La Voz de América. Y con la presencia de líderes de 61 países, se realizará la segunda cumbre de la Comunidad de Estados Latinoamericanos y del Caribe. Este encuentro, que tiene como principal objetivo trabajar por unas sociedades prósperas y sostenibles para sus ciudadanos, reunirá a 61 jefes de Estado y de gobierno, de los cuales 33 representan a naciones de la región y 28 a países europeos. Creo que lo que está ocurriendo es que la región está globalizándose, y eso no es mala cosa. Es un reto en cierto respecto para los Estados Unidos, donde los Estados Unidos tienen que competir más, tiene que estar más presente. El próximo jueves 11 de junio, los mandatarios y jefes de gobierno participarán en un diálogo privado denominado Cuestiones y Novedades del Ámbito Internacional. Desde Miami, Alejandro Marcano, para La Voz de América. Hasta aquí con las noticias de carácter internacional. Quedan a su disposición las redes sociales. Búsquenos en Facebook, Twitter e Instagram como Noticiero Hechos y además en nuestra página en internet www.canal12.com.sb. Que pase feliz día. Bendiciones.